Efectivamente, ayer ella misma dio una rueda de prensa, Esperanza, no Carmena, para proponer un pacto reloquísimo y en el aire, es complicado esto, en el aire, porque no es el aire en general, es el programa, imaginaron cómo serían los pactos electorales si además fueran físicos, si pactaran a muerte. Esperanza Aguirre le ha ofrecido la alcaldía al PSOE. Entonces, a ver. Hay aplausos, abucheos, hay un poquito de todo aquí, por lo menos. A ver, Esperanza no puede gobernar. Esperanza no puede gobernar. Bueno, no puede gobernar, según dicen, preferiría dar la alcaldía al PSOE con tal de que Podemos no consiga el poder. Esto es Juego de Tronos. Madre mía, madre mía. Aquí falta un enano y un dragón. Madre mía. Primera opción, si pactaran Aguirre y Carmona, ahí los tenemos. El nuevo alcalde sería así, sumemos. Ahí va. Sería el señor Galindo. Galindo. Carmona pata con Carmena. Carmona, Carmena. Venga, pues Carmonae, resultado, sumemos. Ahí está. El resultado es Ruiz Mateos. Ruiz Mateos. Otra opción, Esperanza Aguirre pactando con Ciudadanos. Cuidado, prepararos también para este. ¿Esperanza Aguirre cuál es? Esperemos, sería, claro. ¡Ahí está! ¡Madre mía! ¿Qué te parece, Javier? A mí, sinceramente, me parece como alguien que no ha pasado el casting de Locomía, ¿sabes? Ya, se quedó fuera. Con las cejas, se ¿no? Se le caía el abanico. Sí. ¿Cómo está la política? ¿Cómo está España? Esperanza Aguirre se le ha ido tanto la fresa que para evitar que Manuela Carmena sea alcalde le va a ofrecer la alcaldía a Manuela Carmena porque sí. Se le va a dar la vuelta a ella sola. Va a ofrecer a todo el mundo y al final a ella otra vez. Se va a hacer un lío. Qué loco. Ya lo dijo Churchill. ¿Qué dijo? Churchill. ¿Cómo lo diré? Winston. Winston, exacto. La política hace extraños compañeros de cama. ¿Churchill fue? ¿Nacho Vidal? De los dos. Yo estoy ahí, pero diría que Churchill así por arriesgarme, creo, De todas maneras, no solo en política se puede hacer este juego, también en televisión. Y las mezclas son casi tan nefastas como mezclar una primera cita y Alioli. Uy, qué terrible. Sí, horrible. Es peor que Bailey's y Coca-Cola, Sí, es peor sí. Que Bailey's y Coca-Cola. Por Dios. Pero oye, me gusta la idea. ¿Cómo serían esos pactos entre programas? Pues mira, es que claro, ¿qué te voy a decir? Yo sé que estas cosas te hacen muy feliz. La verdad esto que de sí. Mezclar cosas, jugar a ser Dios, he hecho unos cuantos ejemplos ya. Así yo misma, con Paint. Vamos a poner el primero. El rey y la reina de las mañanas sumarían esto. Son Ferreras ¿sí? y Susana Griso, lo tenemos claro. Bien, vamos a juntarlos. ¿Qué aparece por aquí? ¡Ferreras! ¡Por favor! ¡Carmen Porter! Carmen Porter con peluca. Claro, así entre los dos, si estuvieran juntos, podrían presentar pues al espejo vivo. No bueno, o al espejo muerto, viendo esa carta, no sé. No hagáis esto, por favor, no me mezcléis colaboradores, porque yo no sé si podré resistir una unión entre Maruenda y Albert Castillo. No he querido desafiar a la naturaleza, si no te preocupes, Saras. No, nunca. Pero si sois más de reality, pues también podemos hacer el presentador perfecto y definitivo de este tipo de formatos, mezclando a Alberto Chicote y a nuestra Cristina, y el resultado es... ¡Ay! Chicote. ¡Pedro Chicote! ¡Oh, palete! ¡Qué palete! Locamente. Lo que le gusta a Cristina mezclarse con los cocineros. ¡Qué maravilla! ¡Ay, señor! Madre mía, es un presentador, es una presentadora, es un presentador, no lo sé. Pesadilla en Pekín Express, sí, sería, ¿verdad? Un poco. Pero vamos ya con la mezcla definitiva, con el bueno, buenísimo, el perfecto, el del formato de la noche. Si juntamos a Pablo Motos con el gran Wyoming, una mezcla entre ambos, sale ese combinado, sale a... ¡Ay! ¿Qué? ¿Cómo? Perdón, chicos, esto es mi salvapantallas. Porque lo tengo porque me gusta mucho el café. La mezcla buena, es el otro archivo, el que tengo, es esto. Sí. El presentador del Hormimedio. Lo que pasa es que a este presentador no lo puedes mojar después de las 2 de la noche porque puede ser una cosa muy loca, ¿eh? Madre sí, mía, que sí, parece el de los billetes de 1000 pesetas. Madre de Vega, bueno, por favor, quitemos esa imagen, que no hemos avisado y hay gente que está tomándose ya el postre. Es demasiado tarde. Por Dios.